Hola, Arturo Morales Tirado les saluda desde San Miguel de Allende, Guanajuato, México, en una emisión más de Tesoros de la Frontera Tierra Adentro. En esta ocasión hablaremos del valor excepcional de San Miguel Viejo en su capítulo 3, describiendo el sincretismo en general a través de sus calendarios de horizonte, sus símbolos mesoamericanos del quincunce, los calendarios rituales agrícolas y su expresión velada en los calendarios rituales católicos impuestos por los españoles en dominio de la gobernanza virreinal a partir del siglo XVI y hasta el siglo XIX. Mencionando el marco de referencia de San Miguel de Allende, como ya lo hicimos, pasamos ahora a tratar de identificar concretamente parte de este sincretismo que se da no solamente en San Miguel Viejo, también desde luego en San Miguel de Allende y en general en toda esta zona de la frontera tierra adentro. De esta suerte, adelantamos que para el próximo capítulo hablaremos de la evolución geológica del territorio de la frontera tierra adentro en los últimos 80 millones de años. Pero bueno, entremos a materia y toquemos hoy el tema del sincretismo. El sincretismo, bueno, es en síntesis la coexistencia, la convivencia de por lo menos dos culturas, dos columnas culturales importantes en un territorio por diferentes grupos de personas. En esta situación, para fundamentar este sincretismo desde la columna cultural mesoamericana indígena, la segunda seguramente será, como ya lo adivinaron, la columna europea que nos llega a nosotros a través de los españoles en estas tierras a partir de los 1540 y lo estaremos desglosando por ahí. Pero bueno, para entender la parte de la cosmovisión, más que un sistema de creencias religioso, fue más bien un sistema de creencias a partir de cosmovisión la que tuvieron los mesoamericanos. Y tenemos este símbolo que fue esculpido hace 1700 años en Teotihuacán, en el hoy llamado Templo de la Agricultura. Y justo este símbolo, que es la cruz teotihuacana, que es una flor, que es a la vez una cruz vertical, como la pueden ver con estos cuatro pétalos más su centro, y entre los pétalos pues se nos describe también una X con su centro ocupando el mismo de esta figura. Pues bueno, esto para muchos es todo un símbolo sagradísimo en Mesoamérica, a la vez es la representación, si lo ponemos en un plano horizontal, de los puntos cardinales, comenzando por el este, el oeste, el norte y el sur, más el centro, y desde luego también es un símbolo que tiene que ver con el calendario ritual agrícola de esta cosmovisión mesoamericana de la que hemos estado hablando. De tal suerte que esta cosmovisión mesoamericana también nos habla de esta dualidad. Incluso desde el origen de todos los diferentes grupos étnicos mesoamericanos en general se refieren a esta dualidad creadora que es el masculino y ella femenino, el Ometeotl, que son los que en el náhuatl, que son los que van a dar origen precisamente a todo lo demás que existe. De tal suerte que a partir de esta línea del equinoccio trazada sobre esta flor teotihuacana, podemos ver el equinoccio de primavera en la parte central y el equinoccio de otoño en su lado izquierdo. Y a su vez esto nos refleja en 365 días del paso del Sol sobre el planeta Tierra, o al revés, más bien de la Tierra viajando en torno al Sol, precisamente una dualidad. La dualidad seca, masculina, que es otoño e invierno, y la dualidad fértil, femenina, que es precisamente primavera y verano. Si volvemos a colocar entonces los ejes de los equinoccios más los ejes de los solsticios, tendríamos precisamente la cruz sobre estos cuatro pétalos de la flor teotihuacana. De tal suerte tenemos entonces que podemos observar junto con estos ejes de los equinoccios y del solsticio, pues ya una cruz. Y junto con ello,
Sí, seguimos en esta interpretación sincrética de este símbolo, más el calendario de los equinoccios y solsticios, pues van a ver que además tenemos el centro precisamente en el eje de estas dos líneas horizontales, y con esto tenemos el famoso quincunce, que es toda una interpretación de la cosmovisión a partir de este símbolo de cinco puntos: el este, oeste, norte y sur, y el centro, o bien los equinoccios de primavera, solsticio de verano, equinoccio de otoño, solsticio de invierno y el centro, o muchas otras interpretaciones. A esto le podemos agregar nosotros, además, en el caso de la figura de la flor teotihuacana, estos pétalos tienen unos huecos que nos describen precisamente la X, que para la cosmovisión mesoamericana representaba la cruz vertical, la parte masculina de la realidad, y la X, la parte femenina de la existencia. Y el centro marcando el referente central. El centro eres tú mismo como referencia de todo, ya sea hacia el este, oeste, norte y sur, tú estás en el centro, o si estás en un plano vertical, tienes al supramundo por un lado, con el sol, con su mensajero, el águila real, y tienes al inframundo en tu parte debajo de ti, y con la luna como el astro principal, como mensajeros, pues en las zonas más tropicales de Mesoamérica, el jaguar, y en estas zonas de frontera semidesértica tendríamos al perro, entre otros. Y a esto le podemos agregar las fechas calendáricas que fueron trazándose para el año agrícola. Y entonces se sembraba justo en el equinoccio de primavera, en la primera cuarta parte de esta época fértil, justo donde está esta línea azul, pues tendríamos los primeros cultivos con las primeras lluvias ligeras. Después tendríamos el solsticio de verano con lluvias más francas, y se va haciendo un segundo cultivo. Y el tercer cultivo antes de la cosecha final, en el caso de Mesoamérica, en torno al maíz, pues tenemos precisamente esta línea azul entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño, que ocurre el 21 de octubre. Al final de la cosecha, que empieza a ocurrir a partir del equinoccio de otoño, caen las primeras heladas y por eso hay que recoger la cosecha. Y ya francamente empieza el frío a partir de que los días empiezan a ser más cortos, las noches más largas, y comienza a enfriar la atmósfera en este hemisferio norte, y tendríamos entonces esa otra cuarta parte del año hasta marcarnos la noche más larga justo en el solsticio de invierno. Y ya con esto, pues comienza el mes más frío, o comenzaría la temporada más fría a partir del solsticio de invierno y justo hasta esa cuarta parte del año, después de unos 45 días, después del 20 de diciembre, pues tenemos la época más fría del año, para volver a comenzar el año agrícola precisamente con la bendición de las semillas a partir de 45 días antes del equinoccio de primavera, y a partir de esto la puesta de las semillas en la tierra, la siembra, las fiestas de siembra, precisamente en torno al equinoccio de primavera. Pongámosle ahora traslapado precisamente el calendario ritual católico a partir del santoral, por ejemplo. Y bueno, tenemos como una de las fiestas más importantes, obviamente San Mateo, que es el equinoccio de otoño, pero la gran fiesta de la cosecha, pues es sin duda San Miguel Arcángel, aquí en San Miguel Viejo, aquí en San Miguel de Allende y prácticamente en todo Mesoamérica. Es la gran fiesta de la cosecha. Porque, por ejemplo, aquí en estas tierras de San Miguel Viejo y San Miguel de Allende, si no se recoge tradicionalmente la cosecha antes de la fiesta del patrono San Miguel, cae la primera helada justo en la alborada, justo en la velación de la fiesta importante del 29 de septiembre. Después tendríamos a los cuarenta y tantos días, 44 días, otra fiesta importantísima después de San Mateo, después del equinoccio, que es sin duda la fiesta del Día de los Muertos en noviembre primero y segundo. 44, 45 días después tendríamos
antes del ajuste que se le hizo del calendario juliano al calendario gregoriano, que es el que nos rige hoy en día en el occidente, pues teníamos las fiestas de los solsticios de invierno en Mesoamérica, entre otras en torno a Tonantzin, en torno a la Coatlicue, en torno a la Coatulupe, en las zonas donde había manantiales naturales. Y el Cerro del Tepeyac, pues era uno importantísimo, lleno de manantiales. A la fecha está la gran preciosa capilla barroca edificada por Tres Guerras, de la Capilla del Pocito, donde precisamente se hace esa noria a un lado precisamente de estos manantiales del Tepeyac. En fin, se conmemoraba originalmente en estas fiestas del solsticio de invierno, con el ajuste calendárico del año gregoriano, pasa esta fecha a ser el 12 de diciembre, y desde luego las grandes fiestas de Navidad del 24 de diciembre en torno a este solsticio de invierno. Después, en la tradición judía, si la agregamos aquí, después de 40 días de que guardaban las madres judías el puerperium para no entrar impuras al templo de Salomón, María y José presentan al niño Jesús en el templo de Salomón, pues precisamente un 2 de febrero, y es la conmemoración de este sincretismo judeo-católico con la Virgen de las Candelas en símbolo de purificación, la Virgen de la Luz, la Virgen de San Juan de los Lagos, pues es esta Virgen de la Luz en esta advocación en, por ejemplo, San Juan de los Lagos, o aquí en San Miguel, pues tenemos nuestra iglesia de la Virgen de la Salud, precisamente a un costado del Camino Real de Tierra Adentro, para los arrieros en la calle de los Mesones, en fin. Y vendría entonces esta fiesta de la Candelaria, que en el sincretismo indígena va a ser la bendición de las semillas antes de aprovechar que empieza a ser el día más largo a partir del equinoccio de primavera y empiezan las primeras lluvias. De tal suerte que vamos a tener entonces estas primeras humedades para sembrar justo en el comienzo de la primavera con el 21 de marzo. Pero ya desde antes, en la tradición mesoamericana, en el caso de San Miguel, se conmemora precisamente al Señor de la Conquista. Y también tradicionalmente las fiestas de la Pascua judía y antecesora a esta, la Semana Santa católica, pues nos van a mostrar precisamente en este calendario ritual católico el sincretismo con el calendario solar agrícola mesoamericano. Después de la siembra tendremos los primeros cultivos, justo con la conmemoración de la importantísima celebración de la Santa Cruz. Y junto con la Santa Cruz tendremos después, pues, obviamente, la importantísima fiesta del 15 de mayo, ni más ni menos que San Isidro Labrador, para ir continuando en este calendario sincrético católico mesoamericano, ritual religioso católico, con el calendario de cosmovisión del año solar mesoamericano, y vendrán obviamente las grandes fiestas del solsticio de verano a partir de la temporada franca de las lluvias, que se dan justo a partir del 21 de junio, cuando el sol calienta más la superficie de los océanos en el hemisferio norte, pues porque tenemos precisamente el día más largo del año, justo en este solsticio. Y a partir de esto empiezan las temporadas de tormentas tropicales y huracanes en este hemisferio norte. Y así tendremos por último la última época de cultivo, que es precisamente para el maíz principalmente, en torno a 40 y tantos días después. Vamos a tener, entre otras, la festividad de la Virgen de Carmen, pero ya tendremos por ahí también las festividades de la Asunción, de la Ascensión, bueno, la Asunción también, y también de incluso el Sagrado Corazón de Jesús, entre otras, que son los últimos cultivos, fechas agrícolas, antes de tener ya las fiestas de cosecha a partir del equinoccio de otoño con San Mateo, y desde luego la gran fiesta de cosecha con la festividad de San Miguel. Hasta aquí esta brevísima, brevísima, brevísima introducción precisamente hacia el sincretismo, en este caso a partir de lo que to todavía podemos observar en algunos calendarios de horizontes, donde están días capillas, incluso templos católicos mayores y seas grandes, y junto con ellos lo que podemos observar pues es ni más ni menos que precisamente parte de estos calendarios que tienen alguna referencia en cruces en las cimas de las montañas o algunos monumentos simplemente
Hay muchos de ellos en esta zona de frontera tierra adentro, con basamentos, por cierto, piramidales de tres niveles. Por cierto, al centro, la mayoría de ellos, con alguna oquedad, cavidad, etcétera, donde se hacen estas ceremonias sincréticas con velas, con flores, con aromas, con luz, que es tradicionalmente para la existencia del ser humano en todo el planeta, una forma de interconectarnos con precisamente estos mundos que están más allá de nuestra realidad cotidiana en los días y en las noches. En fin, hasta aquí dejaremos esta introducción al sincretismo en San Miguel Viejo, no sin antes despedirnos de ustedes y también invitándolos a que se suscriban a este canal y le den me gusta si ha sido este video del agrado de ustedes. Y también agradecemos de antemano sus comentarios y el que estén compartiendo con sus familiares, amigos y gente interesada el contenido de estos videos. Así que recuerden, en el próximo capítulo sobre San Miguel Viejo excepcional, ahora hablaremos de la evolución geológica que ha tenido San Miguel Viejo y San Miguel de Allende en los últimos 80 millones de años. Hasta entonces, se despide de ustedes Arturo Morales Tirado.